Macarena Regui, ¿no es cierto? Esta mujer que lamentablemente fallece en Mendoza. Y hay que entender un poco la realidad que se está viviendo, Monse, porque es bien, bien complejo, porque estuvo muchos días desaparecida. Así, la verdad, yo creo que este caso ha sido bien conmovedor para todos, la verdad, porque estuvimos conversando, ¿te acuerdas?, con el primo la semana pasada. Sí, la semana pasada, que nos contaba cómo de a poco han ido apareciendo las pistas, la dificultad que implica la búsqueda. Yo creo que es un caso muy, muy triste. Y sobre todo porque ella se fue por amor a Argentina. Sí. Ella era una mujer que había vivido siempre con sus papás y había encontrado el amor para... Están todos muy contentos con su familia y apostó por eso. Vendió todo, sus cosas, sus pertenencias acá para viajar a Argentina y comenzar una nueva vida. Nos contaba el primo que se había casado hace alrededor de un año y medio. Y todos esos antecedentes... Ella se había dedicado a cuidar a sus papás. Tal cual. Y cuando ellos, en el fondo, después de que su mamá había fallecido, había encontrado el amor sorpresivamente. Estamos hablando de una mujer ya hecha de derecho, una mujer adulta, que tomó la decisión de irse a Argentina, pero venía permanentemente, o sea, tenía contacto con Chile. Tenía contacto con Chile, nadie sospechaba que estaba con tantos problemas. Creo que algunas primas sí tenían el conocimiento que se estaba separando, pero ni un indicio de violencia o algo quisiera sospechar de una situación extraña justamente con su pareja. Leo Castillo, ustedes me avisan cuando esté Leo Castillo en contacto porque él estaba en Mendoza. ¿Estás listo, Leo? Tú estás ahí para que nos des cuenta de esta labor de búsqueda que es clave para recuperar el cuerpo de Conchi. Adelante, Leo. Leo Castillo. ¿Sabes qué? Es una historia de amor, como ustedes decían, que terminó de la peor manera. Nosotros estamos en Luján del Cuyo, aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Mendoza, acá en la localidad de Las Compuertas, y a mi espalda la casa de la Conchi, la casa de Concepción Arregui, de 59 años. Es aquí donde vivía con Roberto Luis Audano. La gente de acá, de Las Compuestas, está bastante consternada porque hay vecinos que vamos a conversar en breve minutos más que la vieron ese día 5 de febrero regando lo que era el jardín. Hoy día comienza nuevamente la búsqueda que se frenó por, obviamente, problemas de clima. Yo les decía, una historia de amor que terminó de la peor manera. Una tremenda casa, una casa preciosa que ella la construyó con mucho amor. Pero lamentablemente, como yo les decía, no terminó de la mejor forma. Hoy día comienza el rescate en lo que es el embalse de Potrerillos e inmediatamente pasamos a revisar todo lo que pasó acá este fin de semana en la provincia de Mendoza. Vamos a ver. Que tengo una angustia terrible de haber hablado con un asesino, no lo puedo creer. El hombre descaradamente decía que no sabía nada, que la había llevado, que se iba de viaje. Si lo van a meter preso, que le pongan lo que tiene que caerle, pero que le den la domiciliaria. Toda la provincia de Mendoza, de Argentina, está consternada por el caso de Concepción Arregui Moreno, la chilena que dejó nuestro país por amor y que habría sido asesinada por su propio marido. Conchi, como le decían sus amigos, era corredora de seguros. Sus padres habían fallecido. Era hija única y no tenía hermanos. Su familia más cercana eran sus primos y sobrinos. Hace 4 años nos sorprendió a todos y vendió todos sus bienes en Chile para radicarse en Argentina. Iba llena de ilusión. Había encontrado el amor y a los pocos meses contrajo matrimonio con Roberto Luis Audano. Todo era color de rosas hasta que el 5 de febrero de este año desapareció sin dejar rastro alguno. Mira, esta es la casa de la Conchita. Aquí está la Conchi, junto a sus plantas, junto a sus perros, que imagínate que son su mayor preocupación. Ya verás cómo vive la vida de bien. Ese es su sauce que lo plantó hace 3 años y ya le creció de ese tamaño. Concepción tenía un WhatsApp grupal con su familia, donde era muy activa, y cuando dejó de escribir sus cercanos, comenzaron a sospechar e interpusieron una denuncia por presunta desgracia.
al otro lado de la cordillera. Su esposo en el país trasandino dijo que habría ido a dejarla al terminal de buses de Mendoza porque viajaría a Chile. Todo terminaría como una planificada mentira, ya que las cámaras de seguridad del rodoviario nunca registraron la presencia de Concepción en ese lugar. Conchi se le buscaba por cielo, mar y tierra, hasta que todo dio un vuelco inesperado. Su esposo Roberto Udano no aguantó más. El peso de la conciencia lo hizo declarar, confesar que la habría asesinado y dejado su cuerpo en el embalse Potrerillos, ubicado en plena cordillera de los Andes. Como ustedes sabrán, hay un imputado que se encuentra detenido por esta causa, que es la expareja de Concepción. Me refiero al señor Audano. Este señor, el martes a la tarde, manifiesta de modo espontáneo haber terminado con la vida de Concepción e incluso agrega de qué manera se habría o habría pretendido deshacerse del cuerpo de Concepción. Confesó el crimen de Arregui. Luis Audano, de 70 años, dijo ante la justicia que asesinó a su esposa Concepción. En la misma declaración agregó que luego arrojó el cuerpo en la zona de Potrerillos. La mujer era buscada desde el 5 de febrero pasado, cuando sus familiares de Chile perdieron contacto con ella. El marido de Concepción se quebró ante la policía y confesó que él la asesinó. Se detuvo a su pareja y hasta ahí nomás le puedo decir, porque estamos en un momento álgido de la investigación. Se le ha atribuido el delito de homicidio calificado. ¿Y él ya ha declarado en la causa? No ha declarado en la causa. Mis hermanos, mis hijos, estamos todos sacando una tremenda lección de esto, de unidad familiar, de luchar por encontrar a la Concha y de no bajar los brazos. Recibimos un WhatsApp del fiscal en el cual nos informaba que había sido detenido el señor Audano, principal sospechoso y principal persona que había ejecutado, lamentablemente, este asesinato. Este desenlace ya se ha ido conociendo parte del puzzle, pero no hemos logrado todavía tener la última pieza, que es traer a la Concha a nuestra querida patria. El caso sorprendió aún más a los vecinos de Las Compuertas, localidad rural, donde la Conchi tenía su nido de amor. Estamos en la comuna rural de Las Compuertas, a 10 minutos de Luján de Cuyo y también a 25 minutos de Mendoza. Esta es la imagen de la casa donde vivía Concepción Arregui con su pareja. Hoy día las hipótesis no se descartan, pero también llama poderosamente la atención este letrero. Esta casa hoy día está en venta. Hoy día la justicia y el fiscal de Argentina presumen que uno de los móviles importantes sería el dinero. Una mujer, pero extraordinaria, totalmente brindada para todo. Conversaban el tema de la separación. En esos días nosotros nos estábamos instalando y en esos días empezó ella con su separación y claro, y entonces como ella no tenía nadie acá, no tenía familiares ni demás, bueno, estaba todo el tiempo con nosotros y charlaba de la separación y bueno, de lo que le iba pasando, las cosas que iban pasando a día. Y... ¿Sospechaban ustedes como vecino? ¿El barrio sospechaba algo? Lo que te decía recién, cuando pasó lo de la desaparición de ella, nosotros teníamos una leve sospecha que algo había pasado, incluso lo marcábamos sin querer hacerlo, decir que nadie sea culpable, pero pensábamos que podía ser el marido, ¿no? Que algo había pasado, que era muy raro. Cuando estábamos entablando una gran amistad, ella me llamaba mi angelito. ¿El último que hablaste con él? ¿Cuándo? El mismo día ese la llamé para entregarle la llave de mi casa porque mi marido iba a viajar y ella estaba muy triste porque ella me decía que ella dejó todo por amor, que no podía creer que la persona que amaba de un día para otro le dijera que se quería separar. No lograba entenderlo. Y ella decía que se iba a ir, que se iba a volver a Chile a rehacer su vida. Eso era lo que ella tenía en su mente, rehacer su vida en Chile. Acá no, porque no tenía nadie. Y después de que Conce desapareció, yo me acerqué 3 veces a hablar con él, más o menos. Y me decía que Conce se había ido, que él estaba regando el pastito para que cuando Conchi volviera, lo tuviera como a ella le gusta.
Y después el día de hoy es que tengo una angustia terrible de haber hablado con un asesino, no lo puedo creer. Sinceramente eso me angustia muchísimo porque digo, me mintió en la cara. Y ella siempre estaba ahí barriendo, limpiando, siempre estaba regando. Siempre tenía una salud, una mirada. Sí, siempre, estaba re buena. Yo no lo podía creer tampoco. Yo que estoy ahí todo el día. En un negocio. Claro, no podía. Y yo estoy siempre cuando llega, cuando salía a esta hora, a las 2, que ahora ya es tarde, siempre sabía ver ahí. Usted me contaba que cuando tomaron detenido al esposo de Concepción, ¿usted lo vio? Sí, sí, lo vi cuando se lo llevó. Por acá mismo, digamos. Por acá. Un auto rojo de investigación. Lo tuvieron acá, estuvo con ellos acá y llegaron como a las 2 de la tarde la policía y como a las 4 o 5 de la tarde lo sacaron y lo llevaron detenido. Fue un tipo normal que, como diciendo que estaba todo bien. Son miradas con... Sí, sí. Diciéndome chao y me hace así una seña de que estaba todo bien, todo tranquilo. Y después se entera por las noticias. Lo que... Claro, yo nunca imaginé que lo llevaban detenido. La justicia argentina comenzó a descifrar el puzzle policial y comenzó la búsqueda en el extenso dique Potrerillos, un lugar lejano donde Audano había trasladado el cuerpo de Concepción Arregui para literalmente hacerla desaparecer. Habría usado un gomón donde él habría nadado trasladando el cuerpo. ¿De dónde está? Luego habría cortado la cuerda con la cual sujetaba el cuerpo y con un balde o valiéndose de un balde, el cual previamente había sido drenado con cemento o piedras, deja caer el cuerpo y él retorna nadando. Este es el embalse Potrerillos en toda su dimensión acá en Mendoza, en plena precordillera. Como ustedes ven en imagen, las búsquedas los días anteriores se daban al otro lado de lo que es el embalse. Para poder llegar a ese lugar hay que tener absolutamente claro dos cosas. Una, conocer bien el mal camino que da para llegar a ese sector. Y segundo, tener decisión y determinación para hacer desaparecer un cuerpo. Fíjense que es bastante complicado llegar acá hasta este sector de lo que es el embalse de Potrerillos. Esta es la única parte baja que tiene, obviamente, la cercanía con lo que es el agua. Hasta acá han llegado las policías argentinas, hasta acá llegaron los bomberos, también los buzos. Acá se ha generado lo que es la búsqueda. Se ha tenido que suspender también por la climatología que existe acá en este embalse y también en la precordillera. Acá habría estacionado ese vehículo blanco esta persona. ¿Y cómo llegaron aquí las autoridades? De la propia voz en la confesión del autor del crimen. Hoy los mendocinos, como dicen ellos, están embroncados porque la justicia de su país da la posibilidad a los asesinos mayores de 65 años de pasar su pena efectiva por homicidio consumado o calificado nada más ni nada menos que en su hogar. Hoy día la ciudad de Mendoza está muy pendiente de los titulares de diarios que generan obviamente en la prensa. Las tres mujeres asesinadas habían decidido divorciarse. También se habla de la perversa trastienda en el crimen de Conchi Arregui. Es lo que titula la prensa acá en Mendoza. Inmediatamente conversamos con la gente acá. Perverso. No se puede creer que haya personas que puedan hacer eso. La verdad que es una inconsciencia total. Creo que perpetua y la persona que mata no debe salir jamás de la cárcel, no puede salir, no puede tener nada, es decir, porque la persona que murió no vuelve más. Una persona que comete un crimen tiene que estar presa, no importa la edad que tenga. Y los años que le queden los tiene que pasar recluidos. ¿No en su domicilio? No en su domicilio, no. Algo de cemento y la tiró en el perilago y después confesó el crimen. Sí, terrible, terrible como suena, tendría que morir en la cárcel, como corresponde. Pero acá en Mendoza hay problemas y en Argentina hay problemas de violencia de género. Y graves también, tanto grave como ese. Familiares de la Concha exigen justicia y dicen que no se moverán de Mendoza hasta irse con ella. La
búsqueda en el embalse comienza nuevamente hoy y se sumará a los buzos, policías y bomberos un robot que podrá ayudar a encontrar el cuerpo de Concepción supuestamente en las profundidades del embalse. Una de las teorías que cobra más valor es que Concepción y Roberto estaban en pleno proceso de divorcio y ella quería vender su casa en Mendoza para volver a nuestro país. Es aquí donde algunos señalan el dinero como el posible móvil de este crimen pasional protagonizado al parecer por un hombre que tenía dos pistolas y dos carabinas en su hogar. ¿Qué pasó por la mente de Roberto Audano? ¿Cómo pudo terminar de la peor manera lo que parecía ser una hermosa historia de amor? Respuestas que saldrán a la luz a medida que avance la investigación, pero de momento la prioridad es encontrar a Conchi y que su familia pueda traerla de vuelta a Chile. Leo Castillo. Si hay preocupación en nuestro país, en Chile, también acá en la provincia de Mendoza, en Argentina, hay preocupación por los titulares de los diarios. Las tres mujeres asesinadas habían decidido divorciarse. Hay mucha preocupación. Nosotros estamos con los vecinos que la vieron por última vez el día 5 de febrero. Pero después del 5 de febrero, este asesino estaba acá, en el jardín, regando sus plantas, haciendo una vida normal. La gente empezó a sospechar, los vecinos lo saludaban, pero decía que la Conchi se habría ido a Chile, que quería comenzar obviamente otra vida, quería comenzar de alguna manera un viaje, pero eso era todo mentira. Y obviamente quedó al descubierto cuando esta persona obviamente confiesa a la policía argentina lo que hizo. Como yo les decía, una historia de amor que terminó de manera pero muy macabra, Tonka. Leo, lo que pasa es que yo creo que eso es lo más espeluznante de esta historia. Los mismos vecinos decían que después veían a este caballero Audano regando las plantas para que cuando volviera Conchi, él encontrara su jardín más lindo y ya la había asesinado. Lo mismo las primas que estaban allá, que conversaron con él y contaba ahí el primo que totalmente calmado, no se le movía ni un pelo. Yo creo que eso es lo más aterrador, Leo. Claro que sí. Fíjate que nosotros estamos con Ivana y con Don Carlos, que son los vecinos continuos de las casas que están al lado. Ivana, tú manteniste una muy buena relación con ella e incluso la Conchi te decía que estaba con algunos problemas en los últimos tiempos en cuanto a lo que era una separación. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, yo hace poco que me he mudado y habíamos empezado a entablar una amistad con Concepción. La verdad que una gran persona, muy muy atenta fue conmigo, pero muy atenta. Yo estoy muy agradecida con ella porque yo al estar construyendo mi casa, cualquier cosa que necesitaba recurría a ella y ella sin ningún problema estaba ahí para ayudarme. Tú la viste ese día 5 de febrero, ¿qué te dijo ella? ¿Qué te comentó? Ese día yo la llamé por teléfono en la mañana porque yo iba a hacer un viaje a Chile. La llamé para pedirle si le podía dejar las llaves de mi casa para cuidar mi perrito porque me iba por el día. Y ella me dijo que sí, que le trajera la llave. Así que me acerqué, incluso le traje unas herramientas y una carretilla que ella me había prestado. Y no me comentó nada de que había viajado, sí me dijo. Ivana, estoy muy triste, me dice, porque hoy ya Paula, me dice, ya comienza a mudarse, dice, así que está todo mal, todo muy triste, me dice. ¿Te habló alguna vez de violencia intrafamiliar? ¿Te habló algo de que ella estaba triste? ¿Te habló que definitivamente quería dejar la Argentina para poder mudarse porque ya no tenía mucho más proyecto su amor acá? Sí, sí, ella desde diciembre, que el señor le pidió el divorcio, ella comenzó a decir que iba a vender su casa para volver a Chile o a donde fuera, que no sea acá, porque ella acá no tenía a nadie y, digamos, no quería seguir acá porque no quería tener más recuerdos de nadie de acá porque no era pura tristeza para ella. Tú ese día 5 de febrero la viste a ella acá en su casa, en su jardín, obviamente regando las flores. ¿Qué pasó posteriormente el 5 de febrero? ¿Sospechaste algo? Porque también viste a Roberto Luis Audano acá como si nada, haciendo una vida normal. Yo inmediatamente toda la semana estuve preocupada por ella. El día martes
no la vi, digamos, el día lunes la vi en la mañana. El día martes no la veo, me parece raro porque siempre estaba regando. El día miércoles tampoco la veo, entonces sí veo que la hija del señor Pablo estaba haciendo ya su mudanza. Entonces me acerco a preguntar por Concepción y la chica me dice que habían salido. Me dice, salieron, vuelve tarde. Pues yo pregunté por Concepción, me dice, salieron, vuelve tarde. Y yo, bueno, me quedé con eso y después pasó el día jueves, tampoco la veo. Y ya me puse más nerviosa, digo, si no la veo y le llamo por teléfono, no me atiende. Después cuando empecé a ver por Facebook las primas que ponían, prima, ¿dónde estás? Contesta el teléfono. Ya cada día mi preocupación era mayor, porque digo, ella hubiese avisado, porque... Ahí sospechaste. Sí, ya sospechaba que algo raro pasaba, porque no era normal de no verla, porque ella era todos los días. Leo... Yo vine a hablar con el señor el día sábado cuando vino la policía acá a verificar que Concepción no estaba en el domicilio. Ese día, después que se fue la policía, yo me acerqué a conversar con él para preguntarle qué había pasado con Concepción, por qué la buscaban y por qué yo no la veía. Leo. Y él me dijo que él la había llevado el día martes a la mañana a la terminal, que la había llevado con maletas, con los teléfonos, y me dice, se llevó dos celulares y un iPad. Y yo me sorprendió porque digo, se lleva dos teléfonos, un iPad y no se va a comunicar con nadie. No es lógico, ¿no? Finalmente todo eso era Leo. Mentira. Hay preguntas para acá, Leo. Porque estamos con los vecinos acá, Leo. Para que ustedes puedan preguntar, por favor. Leo, ¿le podrías preguntar, por favor, buenos días a Ivana, si es efectivo que la hija del marido de Conchi vivía con ellos y que Conchi estaba un poco molesta porque no les ayudaba económicamente y ella le habría pedido a su marido que por favor se fuera de la casa y ahí había contratado una mudanza? Creo que la mudanza llegó, tengo entendido, según las informaciones que he leído, y no sé si ese mismo día o al otro día Conchi desaparece. ¿Le puedes preguntar a ella, por favor, si es efectivo eso? Raquel Algandoña, nuestra panelista, nos pregunta si es efectivo que Conchi habría tenido algún inconveniente con la hija en relación a una mudanza que también tenía que ver con el divorcio. ¿Tuvo algún problema con la hija? ¿Eso también tiene que ver con la salida, a lo mejor, o esta pelea que tiene que ver con Roberto? La verdad que ella en alguna ocasión me comentó de que no se hablaban con la chica, habían tenido una discusión y no se hablaban. Después me dijo que habían conversado y habían arreglado ya como las diferencias, que aparentemente el señor las ponía en contra. ¿Y ella sigue viviendo ahí? Perdón, ¿ella se alcanzó a mudar o no? ¿Ella sigue viviendo ahí? Y si es así, ¿se han podido hablar con ella? No, ella se mudó la misma semana que, el mismo día que Concepción desapareció, fue el día que ella comenzó la mudanza y hasta el día viernes estuvo con mudanza. Sí, hay una cosa que llama la atención. Leo, Ivana, esta casa la compró, ¿no es cierto, Conchi? Ella compra la casa con sus ahorros, según los que nos contaba también el primo que estuvimos conversando el viernes aquí. Y llama mucho la atención lo que tú nos mostrabas en el reportaje, Leo, que es este letrero "se vende". Quisiera preguntarle a Ivana también, ¿cómo vio esta propiedad? Es de Conchi. ¿Qué pasaba cuando ella le contaba que se iban a divorciar, que iba a pasar con su casa? Ella. ¿Y en qué minuto aparece este letrero ella de venta? Ella la puso en venta. ¿Ella la puso? ¿Ella la alcanzó a poner ella en venta? Ella la puso en venta. Ella la puso en venta porque como no había ya como arreglo para claro, continuar para con la pareja, ya era que se iban a separar, se iban a separar definitivo. Ella dijo que iba a vender porque acá no se iba a quedar, quería volver a Chile. Ivana, tengo la impresión de que, a ver, si uno va reconstruyendo la historia, esta mujer, la Conchi deja todo aquí, vende todo, pero finalmente el aporte económico para comprar la casa lo hace ella. Una mujer además, me imagino que al ser soltera podía tener sus ahorros y todo. Sí, sí, porque... ¿Cuál era la actividad de Sí, ella me dijo que ella vendió todo allá y todo lo invirtió, todo su dinero lo invirtió acá. ¿Qué pasaba con él? Porque esto es un hombre de 70 años. La actividad de Audano. Claro, jubilado. ¿Qué hacía él? ¿Cuál jubilado. Es la actividad de jubilado? Jubilado con la mínima. Entonces, eso es lo que voy. O sea, aquí hay un tema de dinero, sin duda. Él no trabajaba.
No, no, yo desde que los he conocido y por lo que ella me ha comentado, no. Él hace 3 años que estaba jubilado. Pero Ivana, Conchi nunca comentó, porque una cosa es tener discusiones, tener problemas para divorciarse y poner en venta una propiedad. Y otra cosa es quitarle la vida a la que era tu pareja. ¿Ella nunca te comentó algún punto de tener temor de lo que estaba pasando? ¿Violencia? ¿Sentirse amenazada de pronto? ¿Nunca hizo algún comentario o tú escuchaste algo extraño? No, 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 realmente no. Ella lo que sí me decía es que lo notaba extraño hace un año, que él venía cambiando, que estaba más molesto, que como que quería estar más solo, que habían varias cosas que le molestaban, pero ella creía que quizá era algo normal de que uno va avanzando en la edad. Ivana, ¿sabes qué? Ella comenzó todo en el momento que él le pidió el divorcio. Sí. Y yo creo que empezaron, digamos, idea mía, ¿no? Que empezaron cuando Concepción empezó a pedir que quería colaboración de los hijos porque no, ya no les alcanzaba el dinero para vivir. Ah, ¿tú crees, Ivana, que ahí partieron los problemas matrimoniales entonces? Yo pienso que sí, porque ella empezó a querer que la hija que vivía adelante, que no colaboraba, que empezara a colaborar, porque ella le había prestado para que viviera, pero es obvio que alguna ayuda tendrían que recibir, siendo que ellos eran jubilados. ¿Sabes qué? Quería preguntarte a ti, Ivana, y a Leo también. Nosotros le hemos preguntado justamente al primo cómo se conocieron con Luis Roberto Audano, y la verdad que nadie nos ha podido dar muchas pistas de eso. Sí. La familia acá en Chile cuenta que de repente Conchi, que había sido soltera y que el amor le había sido esquivo en la vida, conoce a esta persona y nadie sabe mucho cómo se conocieron. No sé si ella te contó cómo fue que comenzó la historia de amor con Audano. No, sí, no, la verdad que ahí nunca alcanzamos a hablar de eso porque yo la conocí hace poco a ella. Yo la conocí en septiembre y yo en diciembre me he mudado, así que imagínate, he estado 1 mes y medio con ella, pero en este mes y medio ella día por medio iba a tomar mate a mi casa. Y una relación súper cercana. Claro. Y ahí conversábamos y fue cuando empezó a desahogarse de la situación que había comenzado a vivir de separación. Montserrat, dentro de todo lo que nosotros hemos podido obviamente investigar y también reportear y conversar con gente cercana, vecinos, familiares, ¿habría sido un familiar que le habría presentado a Concepción a este hombre argentino? ¿Leo? Y posterior a eso es donde Concepción, la Conchi, toma la decisión de vender todos sus bienes y venirse acá, a lo que es la provincia de Mendoza, obviamente, por amor. Y yo les decía, termina de la peor manera. Martín, tú le querías hacer una pregunta a Ivana, y también tenemos que conversar con don Carlos López, que lo conocía perfectamente a este vecino. Ya, perfecto. Escucha, Martín. Ivana, es súper importante lo que tú dices. Si tú juntabas día por medio con ella a tomar mate, a conversar, ¿qué cosas conversabas con ella? ¿Cuál era la impresión de la vida que ella estaba llevando con Luis? Y muy triste estaba ella, muy triste porque ella no quería separarse, digamos, no por no querer, sino que ella porque estaba enamorada. Ella estaba enamorada y estaba triste, aceptaba la situación, pero estaba triste. No podía entender que él de un día para otro, porque de un día para otro fue que él le pidió separarse. Eso llama la atención, que tú lo contaste también en la nota, que fue de un momento para otro, y así te lo relató también Concha a ti. Sí, porque tal cual, ella viajó a Chile alrededor del 18 o 20 de diciembre, y en cuanto volvió, me manda un mensaje o me dice, Ivana, necesito hablar con vos. Estoy muy triste, tengo los WhatsApp y me pone, Tito se quiere separar. Entonces la llamé yo inmediatamente y hablé por teléfono con ella y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no sé, no entiendo nada. Me dice, llegué ayer y ayer me dijo, Conchi, te extrañé. Me hiciste falta y hoy me dice, me quiero separar. Dice, no entiendo nada. Ivana, ¿tú crees que la mala relación que tenía Conchi con la hija de Luis podría haber provocado el que él le haya pedido la separación? La verdad que no sé, yo pienso que él es una persona que, por lo que ella me contaba, que es, estaba súper pendiente de sus hijos, como que eran lo principal. Leo, yo sé que tú estás con otro vecino que también conoce muy bien a Luis Audano. Preguntarle a él por su personalidad, porque llama mucho la atención la frialdad
con que hablaba de Conchi cuando ya le había quitado la vida. Entonces, a ver si conocemos un poquito más de los aspectos de su personalidad y el tema de las armas que manejaba dentro de su casa. Claro, estamos con don Carlos, que es vecino también y que de alguna manera lo vio a Luis Audano Roberto deambular por acá, por este lugar. Usted, vecino, también lo veía, también le llamó la atención ver ese día 5F. Mientras retomamos el contacto con Leo, ahí estamos escuchando cosas. Leo. Haciéndole el jardín, limpiando, alimentando los perros, no sé, pero un tipo que hacía esas cosas normalmente en la casa. Ningún momento lo vi que estuviera como abatido por algo que hubiera cometido. Siempre se le veía normal, me saludaba todos los días que salía. Es más, incluso cuando se iba me encargaba que le cuidara la casa. Un cinismo total. El día que lo llevaron detenido, lo llevaba la policía, me bajó la ventanilla del auto donde lo llevaban, me hizo una señal de que estaba todo bien y que lo siguiera cuidando la casa. Desde ahí no lo he visto más. Pero era un tipo que era malicioso. Malicioso. En el sentido de que se ponía en una de las ventanas de la casa a tirarle a los pajaritos con un rifle precomprimido. Oh. Mire, desde Chile, don Carlos, también le quieren hacer preguntas. Tonka, que sí. Nuestra conductora le va a preguntar ahora. Bueno, don Carlos, muy amable por estar con nosotros esta mañana. ¿Usted vio algo extraño, algo sospechoso? Sí, ¿algún ruido que le llamara la atención? ¿Alguna discusión entre la pareja? No, porque el tiempo que yo llevo trabajando al lado de la casa de ellos, nunca los escuché discutir en el patio. Es más, siempre ellos se trataban con mucho amor. Una relación muy buena se veía. Porque nunca los escuché que discutieran, algún altercado, nada. ¿Don Carlos? Nada. ¿Y cómo podría definir la personalidad de Luis? ¿Cómo era la personalidad? ¿Un hombre acogedor, cariñoso, seductor, bueno para conversar? ¿Cómo lo podría definir? Era un tipo que lo hacía, pero se ve que todo eso era mentira. Porque él la trataba muy bien, se trataban muy bien los dos acá. Incluso ella más que él. Porque se ve que era una persona que estaba bien con él. Es decir, lo que usted dice, Carlos, que ella era... Se trataba muy bien, con cariño. ¿Y ella era especialmente cariñosa con él? ¿A usted le llamaba la atención eso? Sí. Y lo que usted decía lo veía como un matrimonio... Normal. Lo veía un matrimonio normal. Claro, sí. y la información de la fiscalía es que él tenía armas y usted señala que le disparaba a algunos zorzales en las tardes. ¿Qué sabe usted respecto a las armas que tenía y cuán extraña finalmente era este comportamiento de matar pajaritos? Era una cosa muy loca. Pero de que tuviera armas en la casa yo no lo sabía eso. Lo sabía, me enteré por la policía que habían encontrado armas nada más. O sea, lo único que sabía que tenía que era un rifle aire comprimido. O sea, don Carlos, para ¿cómo? Usted de verdad es una sorpresa el pensar que este vecino, que se veía cariñoso, amable con su mujer, terminó quitándole la vida a Conchi. Me imagino que no lo puede creer usted mismo, que incluso le levantó el dedo cuando se estaba yendo en el carro policial. Sí, por eso le digo que a mí me sorprendió mucho. Porque yo con ella siempre nos saludábamos, conversábamos de las cosas de ella en Chile y cosas así. Pero... ¿Don Carlos? Lo que me sorprendió fue que... ¿Cómo? ¿Qué le contaba ella de Chile? Me informaron un... ¿Cómo no entiendo? ¿Qué le contaba ella la Conchi de Chile? Don Carlos es chileno, lleva 40 años viviendo acá en Argentina. ¿Qué le contaba Conchi? Que ella tenía un muy buen pasar en Chile, sí. Que estaba muy bien en Chile. Se había enamorado de este señor y se vino a vivir con él acá a Argentina. Pero que ella estaba muy bien ahí en Chile, como estaba viviendo. Se enamoró y se vino. No sé qué otras cosas más puede haberle pasado allá con él, pero eso es lo que me contaba ella. ¿Qué actividad tenía el señor? Estaba enamorada de su marido, que estaba bien. Y de repente... Don Carlos, ¿qué, y de repente qué, pasó lo que pasó ahora. ¿Qué actividad tenía Luis? O sea, porque sabemos que está jubilado, pero ¿a qué se dedicaba antes? ¿De qué había vivido toda su vida? ¿Era un profesional ligado a qué? ¿Usted lo sabía? Yo tenía entendido que era dueño de un negocio acá en Mendoza que se llamaba Pájaro 1. ¿Ya?
que vendía pajaritos y cosas así. Ah. Y de ahí después que no... Acá en la casa no se dedicaba a nada prácticamente, estaba todo el día en la casa. Nunca lo había hecho que salir a trabajar o cosas así. ¿Qué sí, sí, a mí me llama la atención lo que... ayudarle a ella. Claro, quizás yo me obsesioné con el tema que cuenta Carlos, pero claro, es una persona que uno jamás se imagina que sería capaz, sería un asesino y todo, pero también era un personaje enigmático. Usted decía como que era raro esto que hacía de matar pajaritos también. Me acuerdo haber escuchado una nota de prensa a la gente del barrio, Leo, Carlos, que decía que él era muy reservado, que la que hablaba, conversaba y era más expansiva era Conchita, y que el señor Audano, la verdad es que muy poco se sabía porque era serio y callado. Sí, sí. ¿Sí? A Carlos la gente lo conversaba con mucha gente acá también él. Pero era un tipo muy apático. Apático, ¿ah? No era una persona que dijéramos que sí, que fuera muy agradable. De la forma que él se comportaba, haciendo lo que hacía con los bichitos, todo eso, para mí es una persona que no es agradable. Don Carlos, me sorprende también cuando se lo llevan detenido. Cuando se lo llevan detenido porque... No sé si eso será propio de los psicópatas, pero salir del lugar, se lo llevan detenido y él le hace un gesto a usted con el dedo como diciendo, está todo bien, cuídeme la casa que voy a volver. O sea, hasta ese minuto... ¿Él se iba convencido de que no lo iban a pillar o que ni siquiera iba a declarar que había sido el homicida? ¿Qué pensó usted en ese minuto? Bueno, la mente de él, no sé qué pensaría él cuando se fue, de que me hace esa seña de que estaba todo bien acá, que iba a volver a la casa. Incluso la policía lo llevaba como una persona normal porque no lo llevaban como detenido. Iba a la orilla de la puerta. Lo iba en el centro. Lo iba en el centro del auto, como vieron a un detenido. ¿Pero Leo? Por eso le abrió me hizo eso, esa seña. Escuchamos. No, y la vecina Ivana, tengo entendido que también cruzó palabra con él cuando estaba regando las plantas. Claro. Y que le dijo, no, es para que cuando vuelva Concha encuentre jardín más bonito. O sea, tenía armado un discurso, una mentira que esperaba sostener. Algo y lo hizo, o sea, bueno, la información de la policía lo hace confesar. Es muy impresionante sentarte y hablar con una persona que mató a su pareja, ¿verdad? Y que no se le mueva ni un pelo, que mantenga y sostenga con esa frialdad, que todo sigue igual, Leo. A ver, ¿qué te puede relatar la vecina Ivana de ese encuentro que tuvo con Audano? Claro, tú lo decías bien, impactante, pero impactante. También fíjate que podemos ocupar la palabra escabroso. Ivana, tú me decías que pudiste conversar con don Roberto y él definitiva te mentía. Y tú nos dijiste en el reportaje y nos has dicho fuera de cámara, yo finalmente estaba conversando con un asesino que era una mentira todo lo que había hecho. Así es, exactamente. Cuando el día que me enteré, mi cabeza no me dejaba de decir, Ivana, hablaste con un asesino. Eso ha quedado muy marcado en mí. No puedo creer haber hablado con un asesino y que mintiera tan cínicamente, diciéndome, estoy regando acá las plantas, esperando que Conchi vuelva para que vea, esté todo como a ella le gusta. ¿A los cuántos días hablaste con él y posteriormente cuántos días más lo viste? Digamos, yo lo veía todos los días hasta que el día que se lo llevaron, que me enteré porque vi la policía que estaba acá y en la noche me enteré que él había confesado. Normalmente se lo veía todos los días, salía a ciertas horas, volvía, pero todos los días estaba. ¿Cuántos hijos tiene este señor, Audano? Cuatro. ¿Y ellos han visitado la casa? ¿Usted sabe, ha habido algún movimiento o cuando... desapareció Conchi, estaban todos buscándola. ¿Lo iban a visitar al padre? ¿Había movimiento en la casa? No había movimiento en esta casa más que él. Una sola vez, un fin de semana, un domingo, creo que vi, porque no lo conozco, ¿no? Pero deduje que era el hijo más chico. ¿Ya? ¿Solo eso? El que venía porque los otros, uno vive en Córdoba y el otro vive en Chile. Michelle, tú querías... Ivana, habla Michelle. Yo te quería preguntar por la hija que se mudó, que tú dices que probablemente el mismo día que desapareció Conchi. Ella,
¿Qué se ha visto? ¿La policía la investiga a ella? ¿Se sabe algo de ella? La verdad que desconozco todo, no sé, no tengo conocimiento si la policía ha indagado y ha ido a hacer preguntas a los hijos, no sé. ¿Y tú sabes que hoy día la policía, para poder también darles esta información, la policía está realmente y rigurosamente trabajando en lo que es el encontrar el cuerpo, trabajando en lo que es la búsqueda, ¿Leo?, en el sector del embalse Potrerillos. Yo les decía, estamos a 30 minutos de Mendoza, pero Potrerillos está alrededor de 40 kilómetros. Estamos hablando de 50 minutos aproximadamente para poder llegar allá. También se los comentaba en la nota, para poder llegar allá hay que conocer el lugar, porque hay que cruzar un puente ferroviario que realmente está en mal estado. Y este vehículo blanco, que todavía está al interior de esta casa, llegó hasta ese lugar. Ustedes me decían, ¿hay algún tipo de movimiento? Hasta ayer estaba el letrero de venta de este domicilio. Ahora lo mostramos en vivo y en directo, no está. Entonces, claro, pero se puede, Leo, entender que vino algún tipo de familiar. No tenemos la información rigurosamente de quién fue, quién sacó este letrero, pero existió movimiento. Hoy día la policía comienza la búsqueda a rastrear en el sector del embalse. El embalse es gigantesco. Sí. El embalse tiene kilómetros y kilómetros de recovecos para poder llegar hasta este lugar. Lugar hasta que llegó Roberto Luis Audano para hacer, obviamente, desaparecer el cuerpo de Concepción. Una historia macabra, sí, Tom. Si la policía habrá periciado la casa, el auto, porque sabemos, porque él dio el testimonio, qué hizo con el cuerpo, ¿verdad? Y es bien macabro. Es bien potente eso, se viene, sí, es bien espeluznante. Sí. Pero ¿qué pasó? Yo sé que se llevaron el vehículo para investigarlo y a la casa han venido a investigar. Ya. Y otra cosa que le quiero preguntar, yo no sé cómo es allá en Argentina. ¿Se casaron con o sin separación de bienes? Ese tema, porque si es el dinero en lo que se está hablando y el... La verdad que desconozco todo bien eso, porque hace muy poco que acá cambiaron las leyes y no estoy muy al tanto, pero Concepción me había dicho que ella había obtenido todo antes del matrimonio, que ellos se habían casado hace un año y medio, y ella decía que ella iba a vender y que lo iba a ayudar con algo, decía al principio. Los primeros días en que habían comenzado con el tema de la separación, ella me decía que lo iba a ayudar para que él se comprara un terreno. Ivana, después, cuando ya la cosa se estaba poniendo como más fea, ella empezó a decir que ya no le iba a dar nada. Ellos discutieron entonces y te contó que discutían por el tema de la casa, qué iba a pasar con la plata, cómo le iban a dividir. ¿Eso era un tema entre ellos dos? No, pero no lo discutían. Eran cosas que ellas me decía a mí. Personal que ella no las hablaba con él, digamos, unos días antes había hecho ella un grupo de WhatsApp con que incluyó a todos los hijos de él y al mismo señor, ¿ya? Y les pidió a los hijos que vinieran a buscarlo porque no lo quería tener más acá en la casa. Ivana, pero escuchaste ese antecedente, o sea, ella le pidió que se fuera de la casa. Es que eso quería agregar, porque yo estoy entendiendo aquí como el caso de muchas mujeres que tienen su vida, entre comillas, resuelta, y además una mujer adulta que ya había armado un cierto patrimonio, ella lo mantenía a él. O sea, eso es lo que entiendo yo. Él debe tener una jubilación más bien menor, y un hombre de 70 años. Como que hasta que ella tenía dinero era algo así, pero el último tiempo vivían con la jubilación de él, que ella en un principio, cuando él le pide la separación, ella le pide a él que no se vaya hasta que vendan la casa, porque ella no quería estar sola y para que la siguiera ayudando a ella a mantener y pagar las cosas de la casa hasta que se venda. Pero disculpa, el último dato que entrega Ivana, ella hizo un grupo de WhatsApp entonces y le dijo a sus hijos, por favor, el papá se va, no sé, el viernes para que lo vengan a buscar. Sí, y que se vengan a buscar a, vengan a buscar a su padre, sí. ¿Y eso cuántos días antes de la desaparición, tú sabes, Ivana, se desaparece supuestamente el 5 de febrero? ¿Cuándo Conchi habría mandado este WhatsApp diciendo que Luis y Roberto debía irse de la casa? El día anterior, el día domingo me lo leyó. El día domingo me lo leyó a mí, no sé si lo había hecho el día sábado o cuándo, porque yo el día sábado suponete no la vi. Es decir, ella echó... El día domingo sí la vi. Ella, finalmente, uno podría ir armando este puzzle. Ella no quería separarse, lo quería él, pero finalmente ella te termina pidiendo que se vaya de la casa, lo echa de la casa.
digamos, nunca llegó ella a ese extremo de decir que lo, de echarlo, no. Ella pedía bien porque sí, ella no quería terminar en malos términos nada. Ella pedía a los hijos que lo vinieran a buscar porque, bueno, ya cada día la situación era más triste para ella y más incómoda porque él le decía que no, ya no la quería, que no quería estar más con ella, que no la veía como mujer, que no le interesaba. Entonces eso a ella la ponía muy triste. Por el tal motivo quería que él se fuera. Le tengo una pregunta que es bien directa. Tenemos imágenes del embalse. Y yo le quiero preguntar a usted que es del lugar. Sí. Porque ¿cree posible la teoría de este hombre de que habría entrado con este bote, le habría tirado piedras para hundirse y que le habría ido nadando y después a la vuelta hubiese retornado nadando un hombre de 70 años? Ivana, nos lo cuenta por favor a la vuelta de la pausa comercial. Tenemos compromiso con nuestros oficiadores, pero de regreso seguimos con usted conversando en vivo desde Mendoza. Ya volvemos a Bienvenidos. Estamos consternados por el crimen de Concepción Arregui, todo esto en Mendoza. Y Leo Castillo, nuestro periodista, tenía la imagen y estábamos conversando justamente con la vecina, ¿verdad? Ivana, tú le habías dejado planteada una pregunta, sí. Martín. Ivana, vamos a mostrar imágenes del embalse. Y aquí hay una explicación que da este hombre a la policía. Dice, yo la maté y luego fue al embalse, se supone que en un bote inflable, una cosa así, ingresa al embalse él nadando. Y llevaba como un tarro con piedras, se supone que después desinfla este bote y cae, se sumerge y él se vuelve nadando. ¿Tú crees que este hombre con su contextura de su edad, 70 años, se podría haber metido nadando a ese embalse? La verdad que se veía un hombre grande, pero un hombre activo cuando lo veía cortando el pasto, no era que lo veía una persona como decir, hoy me cansé y nomás, no, se lo veía activo. Puede ser, pero yo no creo que alguien pueda hacer algo así solo. Eso es lo que te queríamos preguntar, justamente. No, ¿Tú piensas no me imagino que a alguien solo haciendo, no sé, alzando un cuerpo, no sé, con las cosas que se dicen, no creo que lo haya podido hacer solo. O sea, ¿tú crees que él actuó con la ayuda de un tercero? Y yo supongo, porque la verdad que nunca he vivido una situación así, desconozco todas estas cosas, no, pero me pongo a pensar y en mi lógica creo que no se podría hacer una cosa así solo. Y a propósito de eso, no sé si tú nos puedes contestar, Ivana o Leo, porque él dio testimonio y dijo cómo sabía qué había hecho con el cuerpo, ¿verdad?, de Conchi. Pero ¿alguna vez él declaró cómo le había quitado la vida a su mujer? ¿Lo declaró? No lo sabemos, no lo ha hecho. A ver si alguno de ustedes dos nos ayuda con eso. Yo les comentaba a primera hora que ha sido súper rigurosa la policía acá en Argentina y específicamente los procuradores, los fiscales. Hoy día hay dos pruebas bastante objetivas. Uno que tiene que ver con la mancha de sangre de auto que se encontró, esta camioneta blanca que está aquí al interior de esta casa que estamos mostrando a partir de ahora en vivo y en directo. Y también hay una prueba objetiva que tiene que ver con la geolocalización del celular. Que marcó 4 horas en el momento que él estuvo en el sector del dique de Potrerillos, Tonca. Hoy día, claro, una de las hipótesis principales es el dinero, el tema que nosotros estábamos conversando. Por el momento se descartan terceras personas, obviamente por lo que habló Roberto Luis Audano. No hay testigos, el arma todavía no se encuentran. Y sabes que hay una cosa que llama mucho la atención y que, claro, nos va a enojar a nosotros los chilenos, pero también a los vecinos argentinos, a los ciudadanos de Mendoza, los enoja. Porque la justicia argentina, y es una conversación que hemos tenido también con los periodistas del Ministerio Público, de acá, de Argentina, de nuestro vecino país, la justicia chilena es diferente. La justicia argentina, en un caso de homicidio calificado, ¿ya? Cuando el asesino, una persona, es decir, tiene más de 65 años, esta pena la podría pasar en su casa. ¿Qué? En su hogar. Entonces, por eso también es que es importante la labor de la prensa, es importante también la labor que tiene la familia hoy día de la Conchi, que nos ha apoyado a nosotros mucho para que este tema siga y siga funcionando. Leo, lo que tú estás diciendo no es lógico, dicen los vecinos y dicen la familia, que esta persona, cuando le den la pena, pase obviamente los días en su casa. ¿Y en la casa de Conchi? Es que claro, eso es lo que quería decir, porque aquí hay dos escenarios. Depende de que la casa está en venta y entendemos todo,
Este hombre podría volver a cumplir su pena en esa casa, o sea, estar al lado de Ivana, un asesino, que además un asesino que tendría que tener resguardo policial, porque, o sea, no porque tenga 70 años, si fue capaz, según el relato de él, de nadar, ¿no es cierto?, y llevar el cuerpo hasta las profundidades y después volver nadando, quiere decir que es un hombre activo, un hombre que puede ser peligroso, un hombre que puede ser agresivo. Entonces, perfectamente puede cumplir hasta todo lo que le quede reste vida en la cárcel. ¿Sabes qué? A Ivana, a nosotros también nos llamó la atención. Yo como vecina no quiero una persona así acá al lado mío, así que yo pondré toda mi parte, sumaré firmas de vecinos porque no quiero un asesino al lado mío. No, y además, lo que usted nos contó del grupo de WhatsApp nos llamó mucho la atención. Nos quedamos conversando en comerciales de lo que usted nos dijo. Porque finalmente yo creo que eso marca un antes y un después en la relación de ellos en la familia. Porque ella transparenta entonces que él se tiene que ir, que la casa es de ella. Y eso sin duda debe haber afectado la situación que vivían ellos dos. Eso debe haber gatillado algo en este hombre. Seguramente que sí. Yo pienso que sí porque... no le encuentro mucho sentido a todo esto, digamos, no. Algo pasó ahí cuando ella dijo que no, que lo vinieran a buscar y que no le quería, no lo iba a ayudar por el trato que había recibido en los últimos días de él. Ivana, el día que llegó el camión de la mudanza para cambiar a la hija de Luis, usted después de ese... ¿Cómo? El día que llegó el camión de la mudanza para cambiar a la hija de Luis de donde vivía, ¿usted vio después de eso, Martín, a Conchi? Tonka, estábamos escuchando muy atentamente la pregunta que estaba haciendo Raquel. Yo les quiero comentar que en este minuto nos quedamos sin señal acá en la República Argentina. Inmediatamente decirle a la producción que nos pueda, obviamente, devolver este llamado para poder seguir, obviamente, conversando. Yo les decía, una historia que comenzó de una manera muy feliz en esta casa y terminó de la peor manera. En este minuto ya estamos, obviamente, teniendo el contacto y nuevamente tenemos el retorno para que Raquel realice su pregunta. Sí, Ivana, lo escuchamos. Ivana, el día que llegó el camión a cambiar las cosas, digamos, de la hija de Luis, ¿usted después de ese suceso vio a Conchi o después no la vio más? Después de la mudanza. No, yo a Concepción la vi el día lunes en la mañana. Y ella me dijo que ese día comenzaba la mudanza. Yo ese día lunes no estuve en todo el día, volví de madrugada y el día martes me levanté de tarde y no la vi a Concepción. Y la chica esta ya habían empezado con la mudanza y estuvieron todo, no se mudó con ningún camión, nada, ellos en su vehículo. ¿En su vehículo? Transportaban las cosas o con otros vehículos que vinieron a ayudarlos, porque había un vehículo que no conocía yo. ¿Qué edad tiene la hija? Había visto entrar, sí. Digamos. Disculpamos. ¿Qué edad tiene la hija que se mudó? Desconozco la edad. Más o menos. Calculo que debe tener alrededor de 40 años, por ahí. ¿Y cuál era entonces? ¿La hija vivía en otra casita dentro de esta parcela? ¿Ellos vivían en la casa principal? ¿Ella vivía en una casa adelante, al parecer? ¿Tú nos habías dicho, Ivana? ¿Se ve a través de la cámara justamente lo que le pregunta Ivana Montserrat o no? Si nos podía mostrar justo eso en la cámara. Hay dos casas en la de Adela. ¿La primera de quién es? La primera es donde vivía Paula. La que se ve acá en un principio es la que vivía Paula. Ah, una casa bonita, grande. Y en la que se ve más atrás, la casa esa es de 70 metros y la casa de Conchi de 90 metros. Una buena, o sea, casi muy parecida. La casa principal, la casa que está mostrando en imagen. ¿La hija vivía sola o tenía familia? Buena pregunta esa, Monse, ¿eh? Con sus dos hijos pequeños. Ah, con dos. Yeah. ¿Y sin marido? O sea, sin pareja, hombre. O mujer, bueno, no lo sabe. Sí. Sí, no, sí, ella con sus dos hijos. Es decir, esta era una casa, una parcela, propiedad de Conchi, en la cual vivía su marido y también vivía la hija de su marido con sus dos hijos. Ahí uno puede ir armando y se empieza a configurar que quizá habría aquí un móvil económico como es al final la principal línea de investigación. Porque, ¿cuánto tiempo, es decir, cuántos días antes, en qué fecha se muda exactamente la hija de Luis Roberto Audano de la casa? ¿En qué fecha se va esta niña?
A partir del día 5 que Concepción desaparece, que fue el día que yo la vi, la última vez, ellas estuvieron toda esa semana con mudanza hasta el día viernes, fue el último día que yo vi movimiento acá que andaba la hija del señor. ¿Y cuándo le mostró usted los WhatsApp, ese WhatsApp familiar que le dice que los hijos vengan a buscar a su padre? El día domingo sería el día 4, el día anterior. Hasta el viernes, entonces toda la semana usted ve movimientos de mudanza y luego de que se va la hija, uno podría ir armando esto, luego que se va la hija, ella, Conchita, le manda el WhatsApp al resto de los hijos para que ahora se vaya el padre, se vaya su marido. No, todavía no se iba. El domingo anterior. Entonces el domingo anterior. Claro, pero uno entiende... Claro. El domingo anterior, Ivana, uno entiende aquí... Concepción desaparece el día 5, el día 4 es cuando Concepción me lee el grupo de WhatsApp que había hecho. Ivana, lo hace que uno entiende aquí que Concepción, si uno ve la historia de Concepción, una corredora de seguro, exitosa, soltera, que además había apoyado y había vivido con sus papás toda la vida y lo había cuidado. Es una mujer que, si bien no era ni millonaria ni nada, de haber tenido un buen pasar. Y una vida medianamente resuelta. Porque, es lo que ella me comentaba. Claro, entonces, ¿cuál es la impresión? La que financió la compra de la casa, la que tiene que haber puesto la mayor cantidad de dinero, este hombre, 70 años, debe haber tenido una jubilación más bien menor, debe haber traído a sus hijos a vivir con él. O sea, la que mantenía el buque era ella. ¿Sabes cuál es la pregunta? Es ¿bajo qué régimen ellos se casaron? En una de las conversaciones con ella, en el momento de la separación, recuerdo que ella me dijo... Que le dijo a él, se acabó el dinero y se acabó el amor. ¿Viste? Y él no le contestó. Eso dijo él. Claro, pues. Esa frase es muy potente es clave en esta historia. Tenemos que hacer un corte comercial rapidísimo y volvemos con usted, Ivana, con esta información que nos acaba de entregar que nos sigue sorprendiendo. Ya volvemos a Bienvenidos. Y ya estamos de vuelta y seguimos desde Mendoza con el periodista Leo Castillo y los vecinos de Concepción Arregui, Martín. Muchas preguntas que surgen, ¿no es cierto?, en esta conversación. Ahí estamos viendo la imagen donde supuestamente habría quedado el cuerpo de Conchi. Pero antes vamos a saludar a un auspiciador porque ya estamos en marzo. Los niños de vuelta al colegio y hay que pensar en uniformes útiles y un montón de otras cosas. Pero Quaker te aliviana la carga con la colación de nuestros pequeños porque encontrarás una colación rica y nutritiva. Cuesta mucho, por eso te presenta el nuevo snack surtido de barritas colación Quaker. Son 20 barritas de varios sabores, todas libres de sellos. No esperes más y ve por tu pack de barritas colación Quaker. Pruébalas. Y nosotros volvemos a Mendoza, ahí está nuestro periodista Leo Castillo. Justamente Ivana estaba relatando algo que era clave en esta historia. Adelante Leo, adelante Ivana. Leo Castillo. Claro, nosotros seguimos acá específicamente... en Luján del Cuyo, en la provincia de Mendoza. Llama poderosamente la atención este caso y todos los vecinos de acá están muy pendientes. Hoy día se reanuda lo que es la búsqueda. Fueron 4 días que esto se tuvo que frenar por problemas, obviamente, en la precordillera, en el embalse de Potrerillos. Llama mucho la atención los testimonios, los comentarios que han hecho estos vecinos que viven al lado de la Conchi. También desde acá también le mandamos un cariñoso y respetuoso mensaje, abrazo también a la familia de Concepción Arregui, que están algunas primas acá en Mendoza y que hemos podido tener contacto con ellos, pero hasta ahora están obviamente respetando lo que está haciendo el fiscal Gonzalo Nazar en relación a todo lo que es la búsqueda, en relación a unir de alguna manera este puzzle policial que no termina hoy, que no termina mañana. El Ministerio Público tiene 10 días, aproximadamente hoy día se cuentan 6 para poder hacer lo que es la acusación de homicidio calificado. Esta persona confesó a la policía extraoficialmente lo que había sucedido. E Ivana nos decía que a este hombre lo vio regar el patio de su casa y es ahí cuando ella dice, claro, finalmente yo, después de que desapareció Concepción, estaba conversando con un asesino. Exactamente, porque yo he venido 3 veces después de que Concepción desapareció a preguntarle por ella y él se lo veía bastante tranquilo.
no demostraba como mucho interés, así, preocupación. Eso eran cosas que me llamaban la atención, porque pasaba muchas horas acá, salía, pero pasaba muchas horas acá que o no se veía que estaría dentro de la casa o si no estaba cortando el pasto, regando. Leo, Agradecemos la conversación a Ivana, a don Carlos Martín, y bueno, en cualquier minuto Leo, estamos tomando contacto en un tema que vamos a estar siempre reporteando acá en Argentina, Martín. Ok, Leo, solamente agregar algunos datos importantes y aquí preguntar, yo no sé cómo opera la justicia en Argentina, pero ¿qué pasa si no se encuentra el cuerpo? Porque yo no sé, he leído y he escuchado, hemos visto historias de personas que dicen haber sido el asesino. Se autoinculpan y se responsabilizan del acto. Pero si no hay cuerpo, no hay delito. O sea, habría que probar en el juicio, probar que él fue el que le quitó la vida a ella, con todas las pericias, y ahí Leo nos puede ayudar, pero lo que tengo entendido yo, que cuando nos han visitado peritos y expertos, es que igualmente hay que probar en el juicio que la persona es la persona que le quitó la vida y cómo le quitó la vida. ¿O me equivoco, Leo? Claro que sí, como yo les decía, esta versión, esta confesión de Roberto Luis Audano, de alguna manera también, como en nuestro país, se tiene que llevar a un estrado, se tiene que llevar a la justicia. Claro. Y es ahí en el juicio oral donde se van a dar todos los datos, van a poder conversar, obviamente, testimoniar a esta persona para que siga entregando muchos más antecedentes, porque no solamente es la desaparición, no solamente en la búsqueda, sino que son los pormenores del día a día que tuvo Roberto Luis Audano y todo lo que en relación lleva y el círculo cercano de él. Sabemos que podría ser este próximo viernes que exista este juicio oral, se podría también extender la búsqueda, pero obviamente el fiscal, el procurador, como lo llaman acá, está juntando obviamente datos en relación a la investigación para poder llegar a aclarar lo que realmente sucedió y comenzar, como también lo hacemos nosotros en Chile, en un estrado, lo que es un juicio oral. Leo, te proponemos entonces trasladarte de lugar, lograr nuevos testimonios. Vamos a seguir con el caso hoy día mismo. Un rato más volvemos contigo. Agradecer, ¿no es cierto?, a los vecinos que han tenido la voluntad de contarnos por menores de una relación que al parecer era muy, muy amable, pero nadie sabía lo que había detrás de